Luego de que el país entrara a fase 2 por COVID-19, las autoridades estatales en Puebla informaron mediante una rueda de prensa que suman 30 los casos positivos en la entidad, dos de ellos detectados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hasta el momento, hay 5 personas hospitalizadas, 4 de ellas en hospitales privados. Esto de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Además, se dio a conocer que una persona de 73 años fue trasladada a un hospital de especialidades en la Ciudad de México y se reporta como grave. Por otro lado, indicó que se han realizado 132 pruebas y que hay 26 en proceso. En el marco del anuncio de la Federación, se señaló que las medidas se reforzaron a partir de este lunes, con las restricciones para reunir a más de 100 personas en un mismo lugar, la clausura temporal de salas de cine y centros deportivos y de esparcimiento, así como la suspensión de forma temporal de las labores presenciales en áreas que no resulten indispensables. Por último, informaron que ya hay 3 plataformas digitales para la detección de casos positivos de COVID-19. Explicaron que mediante un cuestionario dividido en datos personales, factores de riesgo y síntomas, se valora a la persona y en caso de tener características específicas, se hace un procedimiento inmediato para que el caso sea atendido. Debido a las afectaciones económicas a grupos vulnerables de la población, habrá apoyo principalmente a personas de la tercera edad, madres solteras y todo aquel que lo requiera. Así se indicó. Yoali González, Azteca Noticias.